¡Ay, Dios! Ayúdame a pensar antes de hablar. ¿Qué onda, hermanos? Bienvenidos a un nuevo, suculento, delicioso video con dos invitados especiales, muy odiados, pero especiales. Pues vamos a iniciar con lo que sucedió este fin de semana. Resulta que la televisora de la Jusco, específicamente el área de noticias, están que se los lleva la chingada de preocupación. Y ustedes dirán, ¿y ahora por qué? Resulta que uno de sus conductores consentidos del canal, el insufrible de Roberto Ruiz, armó tremendo escándalo en un restaurante el pasado fin de semana. Y es que el vato empezó a gritar, a tronar los dedos y a faltarle el respeto a los meseros. Y es que este güey no lo atendían como él dice que se merece. Y es que bueno, por esta situación de la pandemia, evidentemente hay poco personal en cualquier lugar. Pues este vato se desesperó, se largó, pero antes le leyó hasta el precio a esa gente por no atenderlo rápido. El detalle aquí, Roberto Ruiz, y por lo cual te enteraron ayer tus jefes, es que este material ya lo andan ofreciendo a los medios. Imagínense cómo están ahorita en noticias, cuando sus conductores deben ser intachables, deben ser un ejemplo, deben ser prácticamente lo máximo. Bueno, hay de todo, como Alejandro Villanazo. Pero bueno, volvamos a ese mundo de maravillas con el que TV Apesta piensa que los mexicanos seguimos viviendo. El detalle aquí es que hay fotos y hay videos de otros clientes que grabaron la situación. A mí ya me ofrecieron un audio por 10 mil pesos, pero no, hombre, la neta ya parece que yo le voy a invertir en ese güey, en todo caso en mis viejitos o en Panza. Oigan, argüenderos, ¿y qué creen? El día de ayer ya me habló Carmen Muñoz. ¡Hombre, mira, terminando el en vivo, se enlazó conmigo! Y te quiero decir, Carmencita, como te dicen en TV Apesta, pues lo que te dije el día de ayer en la llamada. No me desdigo de absolutamente nada de lo que dije. Y tan es verdad que te dolió cañón. Tú influiste en que despidieran a Juan Barragán y gracias a ti, en gran medida, contrataron a Uriel Estrada. Mira, en lugar de estarle buscando chamba al amigo de tu marido, deberías buscarle al inútil de él, que llevaba como 300 años sin trabajar, para que mínimo ya tenga de su bolsa para pagar el gimnasio y deje de estarte pidiendo a ti. Aunque bueno, también entiendo tu preocupación. Si lo tienes inútil en tu casa y no anda de Cusco, digo, y no anda trabajando, pues no tienes que estar preocupada supervisando dónde y con quién anda. No es por preocuparte, pero dicen que en esa novela donde por fin logró entrar Quererlo Todo, hay muchas personitas que son ojo alegre. Bueno, empezando por los protagonistas, no una dejó al marido recién casada y con un hijo, y el otro dejó a su pareja de toda la vida por irse a vivir juntos. Y vamos a dejar esos temas completamente de lado. Creo que va a salir peor el remedio que la enfermedad, porque ahora vamos a hablar de Chayo Robles, que ya tiene un buen en el tambo. Y es que el día de ayer se hizo oficial que esta mujer aceptaba colaborar como testigo protegido con la PGR y empezar a desembuchar nombres de políticos y empresarios que en su momento ayudaron a desviar dinero en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la expareja de la Urraca, que en su momento era jineteada
creada por el Güero Castro. Pues ¿qué creen, argüenderitos? Que los que están sumamente preocupados es la gente de Telerisa Chapultepec, es decir, las de noticias. Y yo no entiendo por qué, pues ¿cuál es su preocupación? Si la mujer va a hablar de políticos y de empresas. ¡Ah, ya entendí! Con razón, el día de hoy hay junta con carácter de urgente con los altos mandos del canal. ¡Eight! ¡Eight! ¡Hola! Pasando por aquí, no sé si ya se enteraron lo que se dice en la producción de Vomitando, que Ricardo Manjarrés anda muy cariñoso con un vato al que le dicen la madrastra, un batito más viejito y acabado que Pedrito. Pero pues, ¿cuál es la novedad? Si ese es el pan de cada día en el mundo farandulero, escalar cuando te metes en la con los demás. ¡Sat! ¡Sas! Oigan, argüenderitos, el vato anterior era yo, lo hice para despistar a los sentidos de TV Azteca. Es que yo les tengo tanto miedo. Les tengo tanto miedo que déjenme platicarles la última de Roger González. Bueno, para que se termine de cagar, la última de Rogelio González, el vato de 40 años, que efectivamente dicen que tiene sus amoríos con el chino, pero bueno, cada quien es libre de manejar su vida, aunque todo sea una mentira. ¿Se acuerdan del mitote que les platiqué del pleitazo que tuvo con el Capi Pérez? Porque a Roger no le gusta el humor sarcástico de Pérez, y menos cuando se trata de hacer bromas que lo involucren a él. Imagínense ustedes que el Capi se metió con su edad. Pues ¿cuál es la novedad? Que Roger pidió una cita con carácter de urgente. Y la neta, regularmente las citas con carácter de urgente con un personaje con el cabeza de rodilla, si eres consentido y bien te va, te la dan más o menos para dentro de 15 días. Pues a Roger se la dieron para la mañana. Y ustedes saben cuál era el asunto que quería tratar. Que se sentía ultrajado por un conductor de la Jusco. Y ustedes dirán, ah cabrón, ¿y quién le habrá metido mano a este güey? ¿Quién no? Pero esa no es la novedad. El mitote es que el abuso fue psicológico, mental y emocional por parte precisamente del Capi. Y es que el motivo de la cita de Rogelio es precisamente hablar de las bromas sistemáticas que el Capi Pérez le viene haciendo desde hace ya un muy buen tiempo. Yo que tú me callo, están a punto de despedir mínimo a 3 conductores de Venga la Tristeza, y créeme, al Capi no lo van a correr. Oigan, argüenderitos, pues ahora sí ya me... Bájate la playera, bájate la playera. Oigan, argüenderitos, pues ahora sí ya me ando largando. Bueno, ¿y por qué me dices que me baje la playera? Porque se te ve la bolsita. Miren, argüenderitos, ya ven que me cae bien gordo usar cinturón. Yo me pongo bolsitas. Les digo, a mí se me pueden caer los pantalones, pero jamás los calzones. ¿Oíste, Carmen Muñoz? Oigan, argüenderos, pues ahora sí ya me ando largando. Déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos argüendeando. Suscríbanse a este discreto canal, regálenme un like, saben que los quiero un montón, y adiós.